contentos porque, bueno, mantenemos la autoestima bien, sin pasarnos. Y estamos, bueno, pues percibiendo y testando nuestra realidad turística. Y bueno, es buena, yo creo que es para estar contentos, pero también preocupados de mantener nuestro nivel de liderazgo y de mantener pues, lo que es y lo que significa el turismo para Canarias y para los canarios. Y la expectativa es muy buena, prudentemente sea dicho, porque bueno, luego hay externalidades y hay situaciones que no controlamos. Pero en principio la expectativa es muy buena, en eso estamos todos de acuerdo. Y por lo tanto es un periodo interesante también para avanzar en las líneas estratégicas, en los modelos sobre los que tenemos que avanzar y trabajar para mantener el liderazgo que tiene Canarias y que aquí se percibe clarísimamente ese liderazgo turístico que está hecho de esfuerzo, de trabajo, de creatividad y, en fin, que somos como somos, ¿no? Bueno, a las 2:30 vamos a presentar el destino Costa de Eje con toda la complejidad que tiene y con todo lo que significa en lo que es la oferta de turismo de Canarias y de España también, ¿no? Destino que cuenta con una planta alojativa que es sin duda la mejor, la que en términos cuantitativos y cualitativos es la mejor, la que tiene y ha hecho un esfuerzo de transformación importantísimo, que cuenta con una oferta complementaria riquísima, que tiene también valores ambientales muy importantes, muy, muy importantes, y que estamos embarcados en el compromiso con el equilibrio entre el turismo azul o el destino azul y el destino verde, que creo que es donde hay que compensar las cosas. Nosotros somos principalmente azules, la gente valora en nuestro destino el clima, el mar y la amabilidad de la gente, por supuesto también la oferta alojativa y la oferta complementaria, y todo eso vamos enriqueciéndolo y introduciendo valor añadido en los demás elementos, que tienen que ver con la cultura, con la gastronomía y con la transferencia de valor, que yo llamo, ¿no? Es decir, el turismo me permite mejorar el patrimonio natural, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, la oferta cultural. Y mejorando la oferta cultural, mejoramos también la imagen del destino. Esa es la transferencia que yo llamo de valor y en la que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque no habrá un destino de calidad si los residentes no perciben y viven también esa calidad. Hay mucho más que eso, lo que pasa es que no tenemos que perder de vista, porque yo creo que hay como un cierto tic vergonzante de decir Sol y Playa. Yo decía ayer, digo, yo no veo los turistas de Tenerife corriendo detrás de las cabras. Yo los veo en la playa cogiendo sol y en los hoteles, en los resorts, ¿no? Entonces, pues salen un rato y queremos que salgan para que dejen riqueza en nuestro pueblo, en nuestros restaurantes, en nuestros bares, en nuestras tiendas, que compren, que se muevan, en nuestros transportes, en nuestros taxis, en todo eso, porque en todo ese entramado es donde tiene que fluir la riqueza y donde tiene que fluir el bienestar, y ese es un objetivo. Pero no tenemos que perder de vista que nuestra fortaleza es el sol y la playa. Claro. Turismo azul lo llamamos ahora, bueno, es como los mayores, o sea, no acabamos de encontrar el palabra, ¿no? Yo creo que nosotros somos azules y verdes. ADG, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tenemos parajes protegidos, tenemos, naturaleza toda la que quiera, pues llegamos hasta el Teide, pero nuestra fortaleza de atractivo turístico es la que es el clima y el litoral, la oferta alojativa y la oferta complementaria. Ese es el tema. Y en esa cadena tenemos que enriquecer todos los demás valores. También porque en la transferencia de valor nos permite mejorarlo. Si ponemos en valor nuestros espacios naturales, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio histórico, el turismo nos va a permitir, porque es el que genera los recursos para mantenerlo y mejorarlo, es un valor para nosotros y es un valor también para la configuración de un destino de calidad, un destino con identidad y con señas propias. Es decir, yo creo que el concepto de sol y playa está un poco desgastado por eso, porque está asociado a masificación, a depredación, a falta de identidad, todo igual, da lo mismo estar en uno que en otro, y por lo tanto tenemos que trabajar también
esa singularización, basado en identidad propia, en valores propios, que sea distinto estar en Costa de Eje. Benidorm está haciendo su trabajo también en ese sentido. Yo creo que en un momento fue un modelo de éxito también en su momento, pero yo creo que ahora está trabajando, como estamos todos, nosotros estamos en la alianza con ellos, estamos todos trabajando por reconducir esos procesos hacia modelos más adaptados a las circunstancias actuales, de un turismo más exigente y de un turismo más cualificado también.